Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero compartir con ustedes este video que compartió en sus redes sociales una puertoplateña, Isabel Spencer. Isabel es actriz, es maestra, nacida en Puerto Plata, tiene su familia en Puerto Plata, es una activista y habló con mucha contundencia sobre lo que viven los puertoplateños. A veces, cuando escribimos en las redes sociales, no pensamos que nuestras palabras o nuestros escritos tengan consecuencias, pero sí pueden tenerlo. Por favor, vamos a escuchar con atención lo que ella nos dice. Yo he decidido hacer este video a raíz del acontecimiento de Puerto Plata. Yo soy de Puerto Plata, mi familia es de Puerto Plata. Y mi familia es de la gente que se quedó en su casa, guardando la cuarentena de una manera responsable y cuidando a los demás y a las demás. Pero hay algo que a mí me inquieta mucho y que me llena de mucho dolor, y es la actitud que se está asumiendo ante ese evento que pasó en Puerto Plata. Y lo digo con relación a mi familia, y lo digo con relación a mí, y a mucha gente querida que yo tengo en Puerto Plata, que yo sé que guardó la cuarentena y que mantiene los niveles de distanciamiento. En las redes sociales se ha despotricado muchísimo contra ese hecho. Yo reconozco, fue una falta de responsabilidad, una ignorancia de parte del pueblo, y es doloroso que este hecho se haya dado de esa manera tan desafortunada y tan inconsciente de parte de las personas que asistieron a ese evento masivo, por parte de las autoridades también y por parte del Estado. Yo creo que más que satanizar a la gente que fue a esa manifestación, debemos ser más críticos, debemos hacer una crítica al Estado, porque muchas de las reacciones de la gente tienen que ver con la falta de respuesta del Estado ante una situación crítica, ante una situación crítica de salud que afecta a muchos seres humanos que no tienen otra salida que buscar de la religión y agarrarse de donde puedan para poder pasar este proceso tan duro y tan difícil. Y vuelvo y repito, fue una actitud bastante irresponsable de la gente de Puerto Plata, pero en las redes sociales yo he escuchado una cantidad de comentarios, incluso diciendo y mofándose de que eso haya pasado para que toda la gente de Puerto Plata se muera. He escuchado en comentarios así. No que se mueran todos, no que son los culpables, no que en Puerto Plata le tiene que dar el virus a todo el mundo. Señores, señores, estamos hablando de seres humanos, de gente que tiene hambre, de gente que está buscando soluciones, de gente que está esperando que un Estado le responda y nunca le responde, de gente que se está muriendo, de gente que tiene necesidades básicas sin cubrir y se agarran de cualquier tabla de salvación para buscar respuesta. De que esa no haya sido la actitud más responsable, es verdad, pero yo tengo mucha gente querida en Puerto Plata y mi familia está allá y yo soy de allá y yo sé que muchas de las reacciones que tuvo el pueblo de Puerto Plata es buscando esa respuesta que el Estado no la da. Tenemos que ser más críticos y tenemos que ser más críticos y menos inhumanos. No podemos poner el dedo acusador al pueblo, donde hay una instancia de poder que es más culpable 10 veces de ese hecho. Entonces ahí es que tenemos que cuestionarlo. Ellos son los culpables de ese evento que pasó ahí en Puerto Plata. Pero como el pueblo siempre es el talón de Aquiles y nosotros mismos nos suicidamos como clase, se va a satanizar el pueblo en lugar de buscar respuestas del Estado y exigir respuestas del Estado ante ese hecho. Y vuelvo y repito, fue un acto irresponsable de la gente, como fue un acto irresponsable de las autoridades, como fue un acto irresponsable del Estado. Pero no podemos satanizar el ser humano. Y hablando de la parte de la sensibilidad, es muy difícil para las personas que viven en Puerto Plata, que son de allá, que guardaron su cuarentena,
como es el caso de mi familia y de muchos amigos y amigas muy queridas, que abran las redes y lo primero que encuentren es que se mueran todos en Puerto Plata. Que ojalá se mueran todos. Que ojalá le dé el virus a todos. Yo tengo mi mamá, es una señora mayor, tengo sobrinos, tengo familia, tengo amigos. Y eso afecta muchísimo, muchísimo a los seres humanos. No podemos utilizar las redes sociales para fomentar el odio, para fomentar la desgracia. No podemos mofarnos en la tragedia. No podemos hacer de la tragedia una orgía perversa. Tenemos que ser críticos. Y nosotros sabemos muy bien a quién tenemos que apuntar. ¿A quién tenemos que apuntar? Porque mucha de la corrupción y de la falta de políticas públicas tiene que ver también con el reclamo de la gente y hacia quién lo dirige. Nosotros no somos pendejos y sabemos muy bien que ese tipo de reacción tiene mucho que ver con la falta de respuesta del Estado y la complicidad. Mucha complicidad. Y siempre el que puja abajo es el pueblo. Y lo digo responsablemente, yo soy de Puerto Plata, mi familia guarda el confinamiento y muchos amigos, sé que también, y se hiere su sensibilidad. Cada vez que en las redes sociales salen haciendo un festín de ese hecho, celebrando con todo el morbo que eso caracteriza a la gente que se pone hacer críticas destructivas con relación a esto, sin pensar en la sensibilidad del pueblo. La gente se está muriendo de hambre, se está muriendo de necesidad, se está muriendo por falta de que lo escuchen, se está muriendo porque no tienen soluciones, se está muriendo porque no saben qué hacer, se está muriendo porque tienen hambre, se está muriendo porque están enfermos, se están ahogando porque no hay respiradores, se está muriendo porque no le dan la prueba. Es injusto lo que está pasando. Y yo me lleno de verdad, me duele muchísimo, profundamente, que este hecho haya pasado y haya pasado en mi pueblo. Y que haya mucha gente querida involucrada en ese hecho. Pero tenemos que ser más críticos y nosotros sabemos en quién es que tenemos que poner la responsabilidad. Yo voy a dejar este video colgado aquí. Respondan lo que ustedes quieran, responsablemente. Lo hice con la finalidad de eso, porque es muy difícil hablar por la mañana con tu mamá allá en Puerto Plata y que te diga, wow, la gente quiere que los puertoplateños se mueran. Y yo tengo mi vieja en Puerto Plata y tengo mi familia y tengo mis amigos que amo. Entonces vamos a ser un chin más sensible, vamos a ser un chin más humano, que el diablo puede tocar todas las puertas, incluso la tuya. Señores, gracias por estar en este programa. Estoy despidiéndome por este día con muchísimo agradecimiento por la atención que me prestan cada día. Les invito a que se suscriban en el canal, a que promuevan el contenido, que se animen a darle si les gusta, decirlo, sus comentarios y bueno, compartirlo. Es la manera que tenemos de llegar, sobre todo en estos tiempos difíciles. Es bueno animar esta comunidad para decir la cosa como es. Y le voy a dejar con un senador panameño que cuando estuvo en el Congreso dijo la cosa como es, le peló el plátano a sus compañeros. Así que le dejo con este senador y nos encontramos de nuevo mañana cuando sean las 11 de la mañana. ¡Hipócritas! Están haciendo que nuestro pueblo perezca de hambre. Nuestra gente en la calle está dolida, tiene hambre allá afuera y ellos allá tomando decisiones por nosotros. A veces uno piensa que esto es una pesadilla, un país tan pequeño con tantos recursos y le dan vuelta. Y eso, la culpa la tienen los políticos también. ¿Sabe por qué tienen la culpa ustedes? Porque mi mamá siempre me enseñó, Marisa Ramírez, que el que calla, acepta. Y se le está cayendo la carátula y el maquillaje de la hipocresía a todo aquel que patrocina, ¿sí?, o acepta el dolor que está pasando en nuestra gente. Esta mañana me llamó un amigo mío barbero y lloraba porque decía que no tenía leche para suya recién nacida. ¿Ustedes creen que nosotros no queremos abrir nuestros salones de belleza?
¿Ustedes creen que no queremos abrir nuestra barbería, nuestro gimnasio? Pero estamos sufriendo. La clase media está golpeada en este país. Y el bono no llega. Y el bono da vuelta. Y cuando llega, se acaba en un momentito. Nadie, señor presidente, puede calmar el hambre cuando no lo ha vivido. Y este que está aquí lo ha vivido en carne propia. Porque vengo de casa de madera, donde teníamos que hacer fila para bañarnos. Pero gracias a mi mamá, primero a Dios y a mi mamá, me pude educar. Y tengo 15 años siendo docente en la Universidad Nacional y en los colegios. Pero la humildad, uno nace con la humildad y se va creando según la educación de tus padres. Prefiero dormir en el cuartito donde vivo. Yo no vivo, yo quisiera que ustedes vieran donde yo vivo. ¿Sí? Nosotros dormimos los cuartos en el mismo cuarto. Y no es que no tenga, sí, porque tengo fobia salir de la ciudad de Colón. Porque me gusta estar cerca de mi gente, palpar sus problemas. Están aconsejando mal al señor presidente. Camine en la calle para que ustedes vean si estamos bien o estamos mal. La gente le va a pasar la factura al partido de Omar. Un partido que fue hecho para nosotros, los pobres, los negros, los cholos. Este no fue un partido para esos ricos. Por eso odiaban a nuestro general. Porque el general Torrijos hacía que ellos pagaran impuestos. Y la plata de ellos se retribuía entre nosotros los pobres. Pero ahora llegaron a nuestro partido y nos invadieron. Esos oligarcas se metieron al PRD. Que ahora para ser delegado hay que tener plata. Porque la gente dice que hay para mí. Y así están muchos diputados aquí. ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Se le estaba cayendo a esos ricos la carátula, el maquillaje de la hipocresía, porque nunca han pensado en nosotros y mi gente que está sufriendo. Y esto no se trata de partidos políticos, porque a la hora todos son la misma cosa. Dicen una cosa cuando son gobierno y otra cuando son oposición. ¡Hipócritas! Están haciendo que nuestro pueblo perezca de hambre. ¿Ah? Nuestra gente en la calle está dolida. Tiene hambre allá afuera. Y ellos allá tomando decisiones por nosotros. Nunca van a saber lo que es vivir en los barrios. Lo que es tener que pasear por tus multis, por tus callejones. Y que nuestra gente nos pida para comida. En eso es que se basa la política de estos políticos tradicionales. A buena hora llegó el momento de quitarle la carátula a esos ricachones. Solo el pueblo salva al pueblo, decía mi general Torrijos. Y están pisoteando su partido. Pero ahí arriba hay un Dios y su hora va a llegar. Y algún día vamos a despertar de esa pesadilla donde esos ricachones nos han metido. Muchas gracias, señor presidente.